estazioia. Beraien etxeetan zuzenean aurkezten zenbat kasutan gaua zenean ere. Telefono deiez baita ere egiten ari dira estazioia. Une honetan ere, estazioi hauek iristen jarraitzen ari dira, beraz, zenide kopuru hori argituko dela aurre ikusten dugu. Etxerat ezarteak, defensa juridikoaren eskubidearen aurkako kanpaina ozen zalatu nahi du. Non zenideak maniobra horren aurka aurrean kokatu nahi dituen. Modu berean, zenide hori aiguztiei, gure babes eta elkartasun guztia edarazi nahi die etxerate. Guardia Zibilaren presentzia, beraiengan sortu dezakeen kezka eta larritasunaren kontziente izanik. Aldi berean, beraiek laguntzeko prestatasuna agertzen du zenideen elkarte horretan. Koizeko amaiketan, Koldo Michelena aretoan. Por otro lado, el diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, ha recibido a los familiares del preso de Donostiarra, Alur Fernández, de cuya detención en el Askeguna de Donostia se cumplen 2 años este domingo. Al encuentro también ha acudido Maider Alústica, representante de Xerat y compañera de Jon en Paraná. Maider ha recordado que esta es la segunda vez que los allegados de Alur Fernández sufren un accidente de tráfico durante los desplazamientos que realizan para poder visitarse, ya que en 2009 valientes para terminar con la dispersión de los presos vascos, recordando que ponen en riesgo semanalmente a miles de ciudadanos, y ha defendido que para avanzar en la convivencia en paz se debe denunciar la dispersión y que desaparezca la figura del preso político vasco. También este fin de semana, SARE multiplica su opción, nuestro apoyo a las convocatorias para este fin de semana por la red ciudadana SARE en defensa de los derechos de los presos. Larunbata emezortzi bilar, amaiketatik aurrera, SARE egingo du dispertsioaren aurka. Goizeko amaiketatik aurrera, nautikoan, Donostiko preso politikoen dispertsatuari daude, haientzat kilometro egingo dira, simbolikoki bakoitza nahi duen eran, oinez, txirrinduz, arrao, eta abar. Bueno, ez dakit oso ondo dugu ikusleko dezuten, baina izango dira gazteak edo elduak, egingo dutela, bizikletaz edo oinez edo beste moduz, arraunez ere, kilometroa simbolikoki presoen eskuetatik, diren kilometroa. Para terminar, hoy, 17 de abril, es el Día Internacional del Preso Político. Desde aquí queremos recordar y enviar un abrazo muy fuerte a todos ellos y a todo el mundo, y particularmente a nuestros familiares, amigos, presos y presas, dispersados por los estados español, francés, Reino Unido y Portugal, y a los deportados y exiliados y exiliadas. Mila esker elkarretaratzea, etorri zareten guztioi, euskal preso, jendlari, errefuxiatu eta deportatuak etxera, gabon.